cordial saludo, gente de Canal Capital. Esto es El Espejo. 13 años al aire y va a sufrir remodelaciones, así un poco como están sufriendo aquí en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania. Y un poco como tienen a Bolívar, tienen a Venezuela, muchos medios y muchos poderes. Cuarto programa sobre los 5 que van a salir dedicados a la Berlinale 2015. Vamos a hablar de la película colombiana en el festival, que estaba en una sección que se llama Forum. La película se llama Violencia, del señor Jorge Forero. Nos va a describir en 3 cortometrajes las 3 tipos de violencias más conocidas en Colombia: la guerrillera, la militar y la paramilitar. Él hablaba de ciertas muertes en diferente tipo de violencia: la muerte de la esperanza, la muerte de los sueños y la muerte del cuerpo. Castellanos. Castellanos. Pásenme la sal. Entonces van a ver ustedes las entrevistas con Jorge Forero, el director de la película, y los 3 actores principales de violencia. Yo creo que esta información, infortunadamente, en Colombia no ha salido en ningún otro medio de comunicación, lo que nos parece muy importante que ustedes, a través del Espejo, se enteren cómo va el cine nacional en los festivales importantes del mundo. El país está súper polarizado y todos creemos tener la verdad y saber cómo son las cosas, y un poco en esta defensa de mis argumentos, lo que hago es desvirtuar los argumentos del otro. Yo siento que haciendo una película con 3 personajes tan diferentes, podía lograr evitarme politizar, evitar tener que empezar a defender desde un lado político la película. Pero al mismo tiempo también siento que en la primera historia es más fácil poder uno como vincularse emocionalmente con el secuestrado y es decir como, hey, no está bien que a la gente la secuestren. Siento que en la mitad, en la historia de la mitad, puede ser un 50-50 en Colombia, como están las cosas, y es como, pues, hay gente que tiene que morir, ¿sí? Para eso está la guerra, el chino no era tan bueno, era un ladrón, pero también puede haber un lado como, oiga, esto no está bien que esté sucediendo. Y en la tercera sí siento que empieza a haber como una contradicción, que es como, es un asesino sanguinario, pero lo veo en su cotidianidad y lo veo normal, y empiezo como a verle otro lado. Sí, identificarse otro lado, ver otro lado, es un trabajo y lo está haciendo. Pero entonces cuando empiezo ahí a decir como, uy, no es tan malo, o puede ser no tan malo, pues ahí empieza realmente es como abrir preguntas, ¿sí? Como hacer muchas más preguntas que intentar dar respuestas. En la guerrilla sí, estos guerrilleros están, lo tienen sin poder hablar con nadie, amarrado el cuello y demás, pero también cuando necesita asistencia médica se la dan, ¿sí? Entonces es como tampoco todo es tan de blancos y negros. Entonces creo, pues sentí que en este momento lo mejor era haberlo organizado de esta manera. Bacano. Un poco, su merced trata de esconder su subjetividad allí, o de esto como de tratar de ser objetivo, de mostrar cómo son las cosas sin de pronto decir uno su punto de vista. ¿Cómo ve eso? Al contrario, yo creo que ese es como mi punto de vista. Es decir, justamente mi punto de vista no está tirado hacia ningún lado. Mi mayor preocupación son las personas que están en la guerra. Son las víctimas, son los victimarios, el verlos como seres humanos con situaciones, problemas, dolores, amores, necesidades. Validarlos como un igual a los que estamos en la ciudad y no estamos viviendo esto. Y creo que a partir de ahí es que se puede empezar como una discusión realmente. Se puede, en vez de pedir venganza, realmente exigir una justicia, poder otorgar perdón, pero también recibirlo. Y creo que si los empezamos a ver, tanto a las víctimas como a los victimarios, como algo más que números o personas que merecen X o Y tratamiento nacido del odio, empezar a verlos como seres humanos nos puede dar un nivel de empatía donde no nos vamos a estar juzgando, porque realmente no creo que nadie tenga la verdad en las manos. Total. Thank you.
es eso, lo desubica uno en Bogotá y le plantea una Bogotá muy... Hay algo que me parecía bonito y era esta sensación de que los excluidos viven a las alturas y tienen que ver Bogotá desde arriba y que la parte de abajo es para los incluidos, digamos. Entonces por eso esta sensación de siempre estar subiendo, de siempre poder ver las ciudades de arriba, tanto en la casa como en el skate park, ¿sí? Como nosotros somos los de acá y allá es donde pasan las cosas, donde pasa la ciudad, un poco el sentido de exclusión. Las locaciones, la de la primera, lo de la casa, se dio por razones de seguridad, de tiempo, la gente es súper amable en el barrio, muy, digo, no tienen problemáticas de pandillas ni de violencia de esto, entonces la comunidad se portó súper bien. El centro es porque el centro es el centro de Bogotá, ¿sí? Y tiene otra dinámica, otro ritmo, otros sonidos, otros colores. Hay mucho ruido, pero al mismo tiempo uno va en lo suyo, entonces va como abstraído del resto del mundo. Exactamente. ¿Y los otros lugares dónde son geográficamente? ¿Santander me podría ser el último? No, realmente eso lo terminamos grabando en Huasca, con Dinamarca. Lo otro lo grabamos en Arbeláez, en Nilo, en Villavicencio hicimos la selva. No, pues fue todo relativamente cerca y fue bonito. Los actores, yo creo que es como uno de los más logros de esa película, porque nuestros actores suelen ser malos. Aquí son convincentes y son verosímiles. ¿Cómo camelló con ellos? Realmente el trabajo con ellos fue bonito. Fue realmente como la película no es narrativa, no hay un background, no voy a justificar al paramilitar diciendo que era porque le pegaban o lo violaban cuando chiquito, o el secuestrado que era una gran persona y por eso lo secuestraron, etc. Lo que intentamos trabajar fue a partir como de ejercicios de respiración, meditación, como introspección, cómo se enfrentarían a una situación de estas, ¿sí? ¿Cómo la vivirían, pero además en la cotidianidad? ¿Qué significa estar uno inmerso en la violencia y asumirla como un cotidiano? Y a partir de ahí fue que empezamos a trabajar. Los tres aportaron muchas cosas, trajeron mucho a la película. David, que es el chico que monta BMX, él no es actor, entonces tuvimos un trabajo muy bonito en la preparación con los otros dos, con Nelson Camayo y con Rodrigo Vélez. Fue un proceso de retroalimentación, pero además como de no hablar mucho, ¿sí? como de vivir la situación, experimentarla, retroalimentarse frente a lo que les botaba tanto el ambiente como las otras personas, de cómo la saludaba la señora de la tienda, podía ser un detonante para ser más amable o menos amable. Esas tipo de cosas eran como las cosas que trabajamos, cómo relacionarse con el día a día.
Bien, expectativas cuando se presente la película en Colombia. ¿Qué piensa su merced? ¿Cómo, yo lo que creo es que eso, ¿sí? Anoche fue muy bonito porque había varios colombianos que creo estaban que el 30% en la sala. Y creo que lo que me dijeron ahí, y luego cuando salimos y tuvimos la oportunidad de hablar, es que se llega con mucha expectativa de otra película sobre la violencia y por qué no se muestra el lado bonito de Colombia, etc. Y cuando vieron la película y se dieron cuenta que no es la misma manera que se está representando la violencia en los noticieros, en las grandes cadenas, o con la superficialidad, o con el amarillismo, o con esta cuestión de querer explotar el dolor, y se dieron cuenta que estábamos tratando de aproximarnos de una manera diferente que pudiera dar un nuevo punto de vista, que pudiera abrir un debate, me pareció como lo más interesante, y creo que finalmente eso es lo que yo esperaría que pase en Colombia, que abra puertas, así como a usted lo confrontó ciertas cosas, que a cada uno lo confronte frente a cómo está viviendo uno la guerra en Colombia, y ahí es donde me parece que es exitosa la película, no en términos de taquilla, pero sí, no, sí en términos de poder hablarnos y reconocernos a nosotros mismos y dejar de estar mirando al otro y tratando de querer cambiar al otro, empezar a cambiarme a mí mismo. Siento que por nuestra cinematografía los festivales sirven para poder generar un reconocimiento en Colombia y de pronto abrir más oportunidades en distribución y exhibición. Siento que ese es como el principal logro que puede obtener una película cuando queda en un festival. Por el cine que nosotros hacemos desde Burning Blue, hay muchas voces disidentes que dicen que hacemos cine para festivales, y creo que no hay nada más contrario a eso. Nos enfocamos en hacer historias colombianas para colombianos, que desafortunadamente no tienen la exhibición que quisiéramos, y que internacionalmente han sido valoradas por su calidad técnica, su calidad narrativa, pues como por las virtudes que tiene, y que si no fuera por eso, menos gente de la que las ha visto podría haberlas visto. Entonces sentimos que es como un impulsito que nos da para poder llegar a más gente en realidad. Claro. Y uno ve a veces medios que lo que hacen es que copian y pegan de boletines internacionales, de EP, etcétera, y no se preocupan. Por ejemplo, en Colombia ya se dio el caso ahorita con la Berlinale. Varios periódicos y esto pegaban la noticia de las cosas internacionales sin ni siquiera enterarse que había una película colombiana acá, y por lo tanto ni siquiera la mencionaban. Entonces, pues ese es otro, pues digo, si los sistemas tradicionales de comunicación no están funcionando, creo que ni yo ni usted vamos a cambiar ese sistema, y nos toca buscar como otro tipo de alternativas y otros medios para poder llegar y comunicarle a la gente. Y esto, creo que ese es un trabajo, por ejemplo. Claro. Eso, saluda ahí a la gente, Canal Capital. Gracias, Canal Capital. Es un canal que ha realmente mejorado mucho en los últimos años. Es bueno tener otra alternativa de comunicación. Siento que son esfuerzos muy valiosos. El Espejo lleva 12, 13 años guerreando, mostrando otras cosas, dando otras posibilidades, otras lecturas. Y felicitaciones. Rimo. No quiero una, no. ¿Y cómo llegó su merced a la película? ¿Cómo conoció aquí a estos muchachos? ¿Cómo se llamó locura? Yo siempre he dicho que fueron mis mejores 40 mil pesos invertidos. Fue por un parcero, le compré un jean
El parcero que le compró el jean se conocía con Jonan, un asistente de casting que contrató Jorge. Y como que así, en una charla de muy amigos, le dijo: oiga, necesito, ¿usted no conoce un pelado que monte bicicleta? Tengo una novia y tenga esta edad. Marica, ayer me compró un jean. Entonces me llamó, me dijo: mire, hay una persona que quiere hacer una película, no sé si quiera participar. Yo le dije: listo, hagámosle de una. Fui, lo conocí y aquí estoy, eso es todo. ¿Cuánto tiempo trabajaron? ¿Cómo fue estar allá en Bogotá, los lugares, en lo del centro? Porque fue muy chévere, es muy chévere cómo se ve Bogotá ahí. Sí, sí, ¿qué le cuento? Pues estar en esos sitios no fue para nada desconocido, no fue para nada desconocido. Un ambiente genial con toda la gente de producción, Jorge. O sea, es como una familia, ¿me entiendes? Nosotros trabajamos en ambiente de familia, entonces fue súper fácil trabajar con ellos. De pronto el hecho de actuar me causó un poco de, ¿cómo le digo yo? Me sorprendió, ¿sí? Porque conocí habilidades que tenía, que ni siquiera yo mismo sabía que tenía. Entonces ver la película al final fue como, oiga, pude lograrlo, ¿sí? Pero fue súper natural para mí. Entonces, no, la experiencia genial, todo fue genial. Todo ¿cómo fue aquí la recepción con el público, los foros, las preguntas? ¿Cómo se sintió en ese momento? Ok, pues para ser primíparo, digámoslo así, en este tema, me sentí muy nervioso. Yo pienso que eso le sucede a cualquier persona normal, que por ser la primera vez se sienta nervioso, pero me di cuenta que hay gente que aún le interesa apoyar esto, ¿sí? Hay gente que aún le interesa saber cómo fue el proceso, saber qué va a pasar después, de pronto, oiga, felicitarnos, bueno, ha sido como chévere todo ese tema de la recepción, de la acogida. Esperamos muchas cosas, ¿no? Esperamos que hayan muchísimos éxitos para la película, pero por ahora todo ha sido muy bueno. Bacano. ¿Y Semer se piensa actuar más? ¿Cómo lo ve? Esa es una pregunta que incluso yo me acuesto y pienso. Bueno, igual como le decía al principio, ¿no? El futuro es tan incierto, yo vivo mi presente y es prepararme. Yo quisiera ser parte de otras producciones, ¿sí? Pero producciones que tengan un emblema, que tengan un eslogan de fondo, que diga: mira, me interesa mostrar esta cara de la noticia, que no mucha gente lo hace, y de ser así me gustaría participar en proyectos que se atrevieran, proyectos innovadores, cosas así. Un saludo muy especial a mi familia, que suena un poco cliché, pero ha sido realmente la que me ha apoyado. A mis amigos, a todos los bikers en Bogotá, en el mundo. Y espero que les guste mucho lo que hacemos y espero que se conecten con la película. Hola, soy Nelson Camayo. Yo he hecho teatro desde niño, desde el colegio, jardín. Cuando viví en Ciudad Bolívar estaba en grupo de teatro de Jerusalén, del barrio en el que estaba, pero también estaba en el grupo de teatro de Medicine, que era como de la localidad. Hice mi programa de bachillerato validándolo con un programa para líderes comunitarios y ahí también estaba haciendo teatro. Salí a la universidad a estudiar filosofía y busqué el grupo de teatro. ¿Cuál universidad? A Los Andes, que me dieron media beca, pero la otra media beca me tocó pagarla a mí. Entonces dije, ya 5 años pagando un semestre, medio semestre. Y luego pasé a la distrital, pero buscaba el grupo de teatro. Al final dije, me voy a poner a estudiar teatro, porque además trabajaba con expandilleros, exguerrilleros, pues con ONGs haciendo talleres de teatro. Para Santa fue lo que yo necesitaba cuando terminé la escuela, porque en la escuela uno aprende unas cosas, pero sale uno a enfrentarse con personajes de tanta trayectoria como Fernando Montes y te das cuenta que todavía falta mucho por aprender. Con ellos estuve 3 años, estuve en unas obras maravillosas, de hecho todavía conservo una, pues estoy todavía en una, les pedí que me dejaran estar ahí, que se llama Quilele, la que habla sobre lo que pasó en Bojayá, los 119 muertos, todas las horas en las que estuve ahí me tocaban el corazón, pero esta era un compromiso que nosotros teníamos y todavía lo seguimos teniendo, entonces ahí estamos. Por fortuna he podido trabajar con otra gente también súper importante como Fabio Rubiano y en la compañía de
de Petra, en el Teatro Petra, y con otros grupos. Entonces la vida me ha dado la posibilidad de conocer diferentes visiones acerca de este oficio. Bien, películas, cuénteme así como las recientes, las que ha hecho, La Milagrosa, nómbrenosla para que la... Sí, pues la primera que en la que estuve fue el Colombian Dream, pero es un extra y paso en un cuadro ahí. Esa la cuento porque aprendí un poco, como porque tú aprendes en teatro que todo tiene que ser demasiado grande y en cine todo tiene que ser contenido, pero eso no te lo enseñan en la escuela de teatro, no solo, y en los castings la gente no se toma, muchos no se toman la cortesía de pensar, oye, este es un actor de teatro, tenemos que cambiarle el lenguaje, porque eso no te lo enseñan en la escuela de teatro. Eso me lo enseñó un amigo, Juan Pablo Félix, que es un gran director de casting y director y todo, y él fue el que en un casting me dijo, mira, con un par de ejercicios me dio a entender, ah, ok, verdad que tengo una cámara, verdad que aquí todo puede ser más pequeño y debe ser más contenido. Trabajé entonces en la Milagrosa, he trabajado en Roa, en El Páramo, que es una película donde tuve un personaje bastante importante, en Que va la música ahorita, Violencia, que es la película por la que estoy aquí en este momento, y pues han habido otros proyectos de amigos que hagamos, y pues cuando salgan ya le haremos publicidad también. ¿Qué tal estuvo lo de Que iba la música? Esa película va a dar mucho que hablar. Sí, sí, yo estaba asustado porque pues yo no soy vocaleño. Y los caleños pues aman mucho su región y están muy orgullosos de toda la cinematografía que se ha hecho y de toda la, porque en este medio hay mucho caleño, mucha gente desde detrás de cámaras y frente a cámaras muy buenos, porque vienen haciendo cine antes que los bogotanos, me parece, por toda la historia de ellos. Pero yo estaba muy asustado con eso, y cuando Carlos me seleccionó, me dijo, no, pues aquí no hay puntos intermedios, o nos aman o nos odian, o sea, aquí no vamos a jugárnosla toda. Y yo dije, ok, sobre esa postura hágale, o sea, vamos a arriesgar y hagamos algo arriesgado. Ya está generando controversia y eso es importante. Fabio Rubiano dice que cuando todo el mundo ama una obra hay que sospechar, y cuando todo el mundo la odia también hay que sospechar, pero cuando la mitad la ama y la mitad la odia, eso es interesante porque genera conflicto, y eso es lo que debería hacer el arte. Bueno, Violencia, su merced. ¿Cómo entrenó? ¿Usted conoce esas realidades, me parece? Sí. ¿Cómo es el contacto con, digamos, esos personajes reales? ¿O cómo hizo la investigación? Pues por un lado, ya en televisión y en esto ya he hecho personajes que tienen parecidos, de paramilitar o militar, no sé qué, ta, ta, ta. Cuando Jorge me dijo, oye, este señor es así, yo dije, otra vez otro, pero Jorge me dijo, es que lo que vamos a contar no es eso, vamos a contar es la vida cotidiana. Y eso me pareció un riesgo que me gustó, porque era como, no vamos a contar ninguna historia, no va a haber muchos diálogos, ¿cómo la gente se va a conectar? ¿Cómo voy a hacer yo desde la actuación? Ahí tú tienes que confiar completamente en el director. ¿Cómo desde la actuación vamos a hacer para que la historia no se caiga y la gente se conecte con una historia que casi no va a tener diálogos, pero que tiene momentos y emociones que sí conectan a las personas? Entonces, yo estaba muy asustado hasta que la vi aquí en la premier y escuchamos a la gente. Obviamente hay muchas cosas que no van a entender por el contexto colombiano, pero en general hubo como un toque de universalidad, porque sentían que sí, que hay gente que está metida en la violencia, pero que en su vida cotidiana siguen siendo seres humanos comunes y corrientes. Entonces, no fue difícil, además, porque tú tienes muchos referentes en Colombia, ¿no? Solo con vecinos, amigos, tal, o solo con mirar personajes públicos, políticos y todo, que tienen unos trabajos o tienen su pasado oscuro ahí, pero en su vida cotidiana son los seres más queridos, ¿no? Entonces, no es muy difícil, la verdad. Y también Jorge tuvo una muy buena dirección, o sea, él quería saber para dónde llegar, no mostrar mucho, no menos, entonces pudimos encontrar un punto intermedio con lo que yo estaba proponiendo y con lo que él necesitaba para la película. ¡Castellanos! ¡Castellanos! ¡Pásenme la sal! 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 ¡Pás
¿Cómo descubre su merced que le interesa el teatro, la representación, que se va a dedicar a eso? Es una pregunta ahí cliché y tal, pero nosotros siempre la hacemos como para que la gente conozca quién le está hablando. Pues hermano, eso llega muy, muy accidentalmente, como llega el cine muy accidentalmente. Básicamente estaba en el colegio y nos ponían a leer novelas que nadie quería leer. Y pues una vez de castigo nos pusieron no solo a leerla, sino a hacerla en teatro. Y pues yo era un pelado muy tímido, ¿no? Siempre tirado como, la última silla, o sea, que pelado bataneado así miserablemente. Hicimos la obra de teatro y bueno, como que la sorpresa es que uno en el escenario sí podía hacer lo expresivo que no era con los amigos. Ahí quedó sembrada como la cosa. De todos modos sí me gustaba, era mucho el cine, veía mucho cine. Y bueno, pues después descubrí, fue la Escuela de Teatro en Cali, y Cali en ese momento que yo empecé llevaba 19 años sin una sola película, pues digamos, no piensa uno que va a ver cine, pero pronto se hace El Rey y comencé a pasar los filtros de casting y terminé actuando en El Rey. Entonces ese sueño que tenía ahí, como en las películas que uno veía en su VHS, en la adolescencia, y decir, pero yo cuando haré eso, pues se comenzó a dar. Realmente lo único que no hago ni me interesa hacer es televisión, y es lo único que no me he hecho. Decidí quedarme en Cali, pues siempre como que la onda del festival, los festivales, entonces que me llaman a invitarme al festival, entonces como que los tiquetes, y usted dónde vive, en Bogotá, yo digo, no, yo vivo en Cali. Entonces siempre está la cosa como que si uno puede estar en cine, puede estar en la televisión, es cierto, pues sobre todo si vos pasas a ser un protagonista. Pero he decidido quedarme en Cali. Yo en Cali trabajo con la Universidad del Valle, soy docente de arte dramático de la escuela que licencié, y también trabajo en la Escuela de Estudios Literarios porque también salí de literatura, tengo maestría en literatura. Entonces me ha interesado más la docencia. Y en Cali trabajo con un grupo de teatro que somos Dulce Compañía, y lo que hacemos es producir montajes, dramaturgias propias, y bueno, pues rotamos por Colombia con esas obras. Y en cuanto al cine, pues sí, sigue siendo un interés muy fuerte. La cuestión es que no hay mucho cine, ¿no? Aunque desde Cali, digamos, estén generando los directores que están haciendo su mayoría de películas, pues están en Bogotá. Y para hacer cine toca tirarse para Bogotá y no me interesa mucho estar allá. Ni estar en la onda de tenerse que mover con los casting. Hay que tener, digamos, una representación.
me cuesta un poco. No digo que esté mal o que esté bien, sino que me siento ahí como el burro en la fiesta amarrado. El Vuelco del Cangrejo estuvo acá, ¿no? Hace 5 años, si no estoy mal. Sí. Sí, yo vine ya el próximo año. Llevo viniendo desde Chocó 4 años. Pero usted vino hace 5 años acá. ¿Y cómo fue? Sí, sí, yo estuve aquí hace 5 años. Pues estuve en la misma sección en Forum y la sorpresa fue que comencé a encontrarme gente de Forum que ya conocía. Entonces uno llega aquí como que pensando, bueno, estos no se acuerdan de mí. Hablando, la acreditación, no sé qué, pronto te dicen, yo me acuerdo de ti hace 4 o 5 años. Pues maravilloso haber vuelto, ¿no? Digamos que si vos sos actor, de hecho hay mucho actor que ha hecho más películas y no ha coincidido en Berlín. Yo he protagonizado dos y las dos están aquí. O sea que si alguien quiere ir a Berlín, que me llame. ¿Sí o no? Que me meta a actuar ahí. Eso. Puedo decirlo con mucho respeto, una calva inolvidable. Ahora tengo esas dos bahías. Inolvidables, que es lo importante, las cosas de las imágenes, ¿no? Que sí. Que no se olviden. No, claro, le cambia mucho la pinta a uno. Pero igual la gente se acuerda. Bacán. Oiga, y las otras películas un poquito, hablemos de ya, ¿no? Por ejemplo, El Doctor Alemán, para una cosa muy seria a mí, ¿no? Pocas coproducciones así como tan serias, yo creo que se han hecho como esa. Pues mira que en Doctor Alemán tuve una participación muy pequeña realmente porque un día no llegó un personaje. Tiene el problema de las películas con actores naturales. Y es que, bueno, pues se escogen muy bien, los buscamos los actores durante 1 año y medio, pero pues puede ser que el día del rodaje no llegan. Y bueno, por eso tengo una participación ahí, pero en Doctor Alemán yo era jefe de casting con el grupo de teatro con el que trabajaba en ese momento, que teníamos que accionar en Siloé. Y Siloé es, digamos, la favela en la montaña de Cali, y cualquiera no se mete allá. Nosotros estuvimos allá metidos 1 año y medio, entonces éramos como el puente directo entre la producción y la comunidad. Entonces están las fronteras invisibles, está el protagonista era de una frontera y tocaba filmar en otro lugar. Entonces tocaba hacer como los contactos, entonces descubrimos cuál era el man que se podía mover por todo Siloé sin problema. Entonces entraba como a hacer los puentes y eso. La violencia son 3 historias y yo estoy en la primera. Tiene 3 protagonistas. Esta fue rodada en las afueras de Villavicencio, en una zona selvática, eso es selva tropical húmeda. Y estuvimos ahí alrededor, yo creo que fueron 9 o 10 días. Un rodaje muy interesante. Lo que pasa es que después del Vuelco del Cangrejo no me quedaron muchas ganas de hacer cine porque estoy muy, muy en lo periférico de lo que se vuelve farándula. O sea, la necesidad de acercarse, de tener una representación, de ir a una fiesta, un cóctel. Sí, de tomarse la foto, colgarla en Facebook, tiene muchas ganas. Sí. Yo prefiero que me la toquen los amigos y le digo, ve, colgala por favor para yo no aparecer ahí. Pero entonces el Vuelco me interesó mucho porque era un combo muy pequeño de trabajo. Allí estaba con Diana Bustamante también. Y me gustó mucho que había una dinámica de camaradería y muy poco presupuesto. Entonces, a mí me pagaron, pero simbólicamente, es decir, con festivales, lo cual fue mucho más valioso. Pues porque tuve como experiencias de vida y si hubiera tenido dinero tenía como 15 millones. O sea, me los gasto en un mes. Y con violencia ha pasado lo mismo. O algo similar, por supuesto, cambia la dirección, cambian como unas directrices ahí artísticas. Pero me ha interesado mucho porque también es un combo donde, digamos, te dicen, hey, no te vamos a pagar, pero no es que no te vamos a pagar porque no seas estrella. Te vinculamos al proyecto, o sea, sos dueño del proyecto, que es muy diferente, ¿no? Y entonces se filma sin presupuesto, se filma con un equipo que es voluntario todo. Y al final como que esta suma de fuerzas lo que hace es que se produzca una gran película. Tengo que decir que me parece, no debería ser la persona que lo diga, pero me parece una gran película. Y creo que va a remover un tumor en Colombia. Sí, a mí me causaba inquietud que en las 2 primeras historias se narraba como a las víctimas y en la última era como el victimario. El victimario. ¿Vos qué pensás de eso?
Me parece que es que en general yo siento que hay una onda para hacer películas en Colombia y está muy ajustada a un modelo europeo. Eso tampoco está mal y eso tampoco está bien, pero para mí es un placer que así esté pasando. Reacciones aquí del público, ¿qué le han dicho? ¿Cómo lo has sentido? Los foros, ¿qué tal? Pues yo creo que las películas son las que cambian, pero los comentarios no. Sí. Se salieron dos personas de la sala. Yo estaba muy pendiente preguntándome en qué momento se salen. Y que no se salga ninguna me parece bien, pero que se salgan dos me parece mejor. Porque se salen en un momento de la película que es muy fuerte. Entonces, está tocando algo. Sí está produciendo algo. Y en los comentarios del público, no, una señora que se me acercó, pues a mí porque no soy el director, ni menos que el director no es capaz de decírselo. Y es que me dijo, muy buena la película, me encantaría que la próxima mostraran las cosas lindas de Colombia. Y yo me pregunté, ¿y es que aquí no hay cosas lindas de lo que mostramos? Sí. La cuestión es que de pronto no contamos una historia complaciente, pero cinematográficamente es linda, o sea, ya hay una cosa linda. Entonces le decía yo a ella que esa era una petición que debía hacerle más bien al director, pero yo se lo puedo transmitir al director. Y que me parece que el problema no es que las películas de nosotros estén abordando los mismos temas o lo que llamamos los mismos temas, creo que el problema es las series de televisión. Son las que nos tienen agotados, saturados, mamados. Y pues eso solamente le sirve a las productoras y a los actores que actúan ahí. Y ni siquiera es decir, porque lo roban también. Reflexión de nación no hay. Que Marlon Moreno nos diga a nosotros, mire, es que nosotros tenemos que hacer estas series porque nosotros tenemos que agotar el tema. Primero que todo, él no es un especialista en el tema porque actúe allí. Solo que venga muy bien y el cheque es corrosivo. Entonces, pero igual le roban los derechos después con las emisiones, no les sí, pagan sí. Bien y cualquier crédito igual lo sacan. Es mejor tratar de ser coherente con su trabajo un poco de pronto y... Yo prefiero que el actor que actúe y me diga, estoy haciendo plata, punto. Claro. Yo tengo compañeros en Diomedes que vienen de la Universidad del Valle de Cali. Pues de un momento a otro les parece muy bien Diomedes Díaz. Y si no estuvieran actuando ahí, y si son mujeres, me pregunto yo cuál es su punto de vista frente a una historia que están ayudando a construir de una serie de un tipo asesino de mujeres. Yo estuve en la costa alguna vez escuchando música de Diomedes y me decían, ¿por qué no le gusta? ¿Porque mató a una mujer? Dije, sí. Me dijo el costeño, no mató una, mató varias. ¿Cómo será para que el público asistiera más a estas películas de tan no fácil? Sí, digestión, digamos, pero tiene mucho que ver la tele. La tele debería, y debería el Estado, a la gente allá en Colombia, nosotros deberíamos exigirle a los televisores que dejaran de ser tan mediocres y que hicieran más cosas. Bueno, eso puede ser un elemento, pero digamos nosotros de la gente del cine, del teatro, ¿cómo será que hacemos más público, que la gente fuera más a ver películas como violencia, pensando en la posición? ¿Se va a estrenar en Cartagena? Sí. Este año yo creo que no está en Cartagena, creo que no alcanza a estar, pero el otro año seguramente estará. Pues hermano, ahí la cuestión es muy complicada porque digamos que el proyecto, si hay un proyecto estético, artístico en el consumidor, ese proyecto está en manos de la televisión, que es muy grande en relación con el cine. Y el cine lo que le toca seguir es dando la lucha. Me decían que Diana Bustamante ha hecho 9 películas. 9 películas a morir, 9 suicidios. Pero ya van 9. Las 9 días del gato. Solo ella. Lo cual me parece absurdo y admirable. Entonces, no, la gente del cine tiene que seguir mientras tanto. Si los productos televisivos fueran más regionales, fueran más reflexivos, más estéticos, buscaran, digamos, como compensar como vacíos en nuestra sociedad, reflexivos realmente, pues entonces nuestras películas no serían vistas como una más de violencia, serían un contraste. Entonces el problema es, o sea, es absurdo pensar que haces 9 películas
que tengan contenido violento y el público diga, no, es otra de violencia, ¿y por qué no decimos lo mismo de las series? Creo que el problema es la televisión. Y los contenidos de televisión no nos están ayudando mucho. Mi proyecto económico no está en torno a la televisión ni a volverme rico. Y artísticamente no está con Bogotá. Yo tendría que ver que yo me volviera así un actor revelación y que de pronto lo viera uno quién sabe qué en estos festivales y se catapulte por accidente y ahí sí se pongan las miras encima de uno. Eso no va a pasar. Un saludo, Canal Capital, gente que está viendo El Espejo en este momento. Qué interesante que exista este programa y qué interesante que lo que yo estoy pensando pueda estarlo comunicando en un medio masivo. Qué interesante que estemos encontrándonos en Berlín para poder hacer una reflexión sobre Colombia. Entonces, bueno, muchos saludos, encantado de estar con ustedes y bueno, apoyemos el cine nacional. Yeah. Aquí estamos con violencia. Vamos a ver con cuál volvemos o con cuál regresamos a Colombia. Después de ver a todos los integrantes y el equipo de producción de Violencia, vamos a entrar a hablar de una película uruguaya que se llama El Hombre Nuevo. Vestigios del pasado. Solo el pueblo salva al pueblo. Muy bueno. Bueno, esta es la casa donde yo nací. Donaldo, bienvenido al Espejo, aquí con el amigo de la Deutsche Radio Kultur. Muchas gracias. Bacán. Muchas gracias. Nosotros siempre hacemos esa primera pregunta. Sí. ¿Cómo llega al cine? ¿Por qué se interesa para narrar con imágenes? Siempre me interesó narrar, quizás contar la historia, y no sé, las imágenes como que vinieron después. Quizás antes me interesó como la literatura, pero no tengo talento ninguno, y no sé. Y después me prestaron una cámara High 8 y empecé a grabar. Y ahí yo no estudié cine. Y ahí empecé como a tratar de entender para luego contar. Fue un proceso autodidacta. Y luego llegué a la conclusión de decir que, bueno, que tengo como, siento como que a veces tengo cosas que decir, no siempre, a veces tengo cosas que decir y trato de hacerlas y de expresarlas. Encontré en el lenguaje del cine el medio, que eso quiere decir, me parece, como manejar la herramienta, todo lo que tiene que ver con lo técnico, con lo narrativo, y luego me parece que hay ciertos puntos de mi sensibilidad que coincide con ese medio, ¿no? Es como el escritor, tiene buenas ideas, buenas historias, y tiene la técnica literaria como para escribirlo. Entonces encontré, no sé, un poco por trabajo, un poco por algo natural y a veces un poco por suerte, por experimentar, por probar cosas. Una confluencia de cosas. Una confluencia de cosas, digo, no te puedo decir una respuesta, yo hago cine por esto. No, es por un montón de cosas que se fueron acomodando y te vas formando eso, ¿no? O sea, a veces yo mismo me pregunto, ¿cómo es que llegué a hacer películas? Me lo pregunto. Nos gustó La Espera en Bogotá, ganó en el Festival de Cine 2002, yo sé que son 12 años, han pasado, muchos años, sí. Pero interesante que nos hablara de ella, cómo la ve con el tiempo. Yo la La Espera con el tiempo la veo, una de esas sí, una película lejana, que últimamente he estado pensando un poco en algunas relaciones que se dan en La Espera, que coinciden en todas mis otras películas. Porque hoy no se dio en esta situación de charla y demás, pero todas mis películas en esencia son sobre las madres, porque La Espera es una historia de una madre y una hija, porque El Casamiento es también un personaje que los dos perdieron a la madre y siempre evocan a la madre, y la mujer de la pareja adopta a su marido como si fuera una madre. En El Círculo, el personaje más potente femenino es la madre de un rehén de la dictadura que va al cementerio a dejarle las flores, y acá hay un montón de madres. Una mamacita, dirían. Entonces, digamos,
como veo la espera, veo como es como un pequeño grano que germina, que germinó como determinadas cosas que evidentemente eso tiene que ver con la y se ata con tu primera pregunta, ¿cómo hace cine? Porque el cine en realidad y las historias son parte de tu biografía. Yo conocí a mi madre cuando tenía 38 años, entonces no hay que hacer la cam para darse cuenta de por dónde viene, digamos. Qué bueno. ¿Cómo conoció? Bueno, ella porque no pudo venir, qué bonito. Bueno, que ella estaba, pasa que ella se fue de viaje a Costa Rica a ver una hermana que no había visto en su viaje a Nicaragua. Entonces estuvo ahí y llegó ahora. Fue un tema de tiempo, pero estaba como ocupada en esta cosa de recomponer familiarmente algo, ¿no? Que es algo tan como difícil, ¿no? Todas las familias son complicadas, los conflictos familiares siempre existen, pero en este caso está un poco potenciado, porque bueno, la distancia, las diferencias culturales, los problemas económicos y bueno, y en el caso de ella que irrumpe así como está. Acá estoy, soy Roberto, vestido de mujer, es como una cosa muy, muy como fuerte, ¿no? La marginalidad, las personas que están al margen. Sí. Como que hay una cierta esperanza que se politizaran todos, por ejemplo en Bogotá, sí. Hay procesos en ese sentido. Sí. Eso está bueno, porque en realidad uno tiende a decir que el marginal es lumpen, o sea, es marginal y desclasado. Una cosa de ser pobre, puede decir estoy mal, pero sé que esto, identifico quién es el enemigo, digamos, o por dónde viene. Por dónde vienen las cosas que me hacen sentir mal. Pues hay que tener cuidado a veces con la palabra marginal, porque ¿qué es ser marginal? O sea, puede ser muy integrado y ser marginal en muchísimas cosas. Marginal no quiere decir que duermas en la calle. En algún punto, hablo por mí, yo me siento en algunas cosas bastante marginal. Y no es un tema de poses, no, de si me siento marginal, me siento porque no entiendo algunas cosas. En el caso de ella se agudiza porque no entiende muchas cosas, no se integra muchas cosas y además quizás no tenga las herramientas como para poder salir. ¿Viste? Entonces a veces se cae mucho en esa cosa de decir, de los bolsones, ¿viste? Pero usted allí lo que hace es demostrar la dignidad de ese estilo de vida. Bueno, que por ahí va la mano, decir, estoy mal, estoy en el borde, pero sé que no solo existe este camino, hay otros. Y de hecho, ella en varios procesos de su vida fue un proyecto de otras cosas. Y claramente, quizá por ahí el tiempo lo confirmará, yo no soy para decirlo, pero quizás es una opción de decir, yo quiero ser así. Y quiero ser así y sostenerlo ser así. Y además está lo del cuerpo, porque las luchas políticas también son con el cuerpo de las personas. Sí. Y hay todos unos rollos ahí que habla de eso, el ¿no? cuerpo sí dice que siempre el cuerpo habla lo que es uno. Evidentemente que ella al optar a los 19 años ponerse seno de silicona industrial, quiso romper con el miliciano sandinista de Nicaragua del 79. La cámara te provoca la respuesta. Entonces hay que saber cómo ir moldeando eso. Entonces se obvió todo, se recortó todo lo que tenga que ver con esa cosa afectiva y el llanto, que además se dio poco, generalmente los encuentros muy fueron maduros. Fueron encuentros trancados, friccionados. No fueron encuentros maduros, fueron de cierta tirantez. Y nosotros como escudo, claro, porque en realidad, si bien ella llegó, volvió siendo una mujer, volvió claramente en una situación vulnerable económicamente, pero volvió siendo protagonista de una película. Y para el imaginario por ahí de gente como común, es como muy raro. Entonces, sí, bueno, algo de éxito hay, porque vivimos en la cultura del éxito. Sigue estando un poco la situación que se ve en la película, ¿no? Inestable, con conflictos. Viajó a Nicaragua, a Costa Rica, a ver a esta hermana. Y sigue como un poco lo que dije ahí en la charla.
tratando de ver cómo esta familia se recompone o no, o cómo ella calza ahí o no. ¿Cuánto eso? Material filmó, cómo no, fue eso? No mucho. ¿Cómo camella ahí? No tengo medio horas, pero no fue mucho, filmó bastante poco. ¿Y el equipo son personas que ya conoces? Sí, una familia, sí, cine bastante, casi artesanal. Sí, el equipo es muy chico y lo conozco, sí. ¿Y la invitación a la Berlinale, qué significó para usted? No, para mí nada. O sea, bueno, está bueno. Para la película, que es una película que es como... Si no pasara por acá, quizá se pasaría en lugares marginales o de poca visibilidad. Y está bueno para eso. Digo, para que se conozca esta historia. En la línea de lo que vos me preguntabas, que se sepa que bueno, que en Uruguay también se pueden hacer cosas, no sé, de este tipo, con muchísimas otras cosas, y nada, y es eso. En el Instituto Iberoamericano de Estudios, aquí en Berlín, Alemania, cubriendo para ustedes la Berlinale 2015, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia y la Cámara de Felices Bars, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.